No, me voy a tamborde. Deja que te dé de comer. No quiere que le dé de comer. Miren, me quiere picar. Me quiere morder, pero en la noche le puse comida. A lo mejor por eso no quiere que le ponga más. Chicas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo me les va el día de hoy? Hoy es martes y después de la picotiza que me quería dar mi periquita, ya vengo a saludarles. El día de hoy me van a acompañar en mi día a día. Ahorita lo que voy a hacer es ponerme a hacer de almorzar. Voy a hacerme para mí unos huevitos con espinacas y a lo mejor voy a picar poquita fruta. Y para mi esposo y para mi niño creo que también, pero a ellos les voy a hacer huevos estrellados. A ellos revueltos casi no les gustan más estrellados y menos con espinacas. Bueno, mi hijo sí se los come, pero mi esposo no. Dice, a mí no me gustan con espinacas. Pues a ellos se los hago diferentes y ya yo los míos los hago como a mí se me antojen. Entonces es lo que voy a hacer ahorita y... ahorita les enseño ya luego que los esté haciendo para que vean cómo es que los hago. Y así es como estuvieron quedando mis huevitos, solo los hago revueltos con las espinacas. También me piqué un poquito de papaya, por ahí está mi cafecito, me hice una quesadilla y me puse un poquito de aguacate. Ya también les había hecho sus huevitos a mi esposo y a mi niño. Y como ese día mi esposo fue a trabajar hasta más tarde, por la mañana aprovechó para estar cortando o podando el zacate, como ven, porque ya estaba bastante crecido y ya no parecía patio, parecía casa abandonada, y pues ahí es lo que está haciendo. Por mientras mi esposo seguía podando el zacate y mi hijo lo iba barriendo, yo aproveché para ponerme a barrer mi banqueta, ya que tenía bastante arenita y tierra que se mete cuando llueve con el aire y con la misma agua. También se pasó a podar un poquito en mi huerta porque ahí también el zacate ya estaba bastante crecido. Y pues ya también yo aproveché para quitar el quelite o zacate que hay en los huertos, ya que ahí no le podía dar con el güiro porque pues me iba a podar mis plantas y pues no, solo queremos podar el zacate y ya yo solo con las manos iba retirando lo que era el quelite, zacatito, hierbitas que pues no son plantas de ahí de dentro de mi huerto. Les cuento que ese huerto lo quiero desbaratar y volverlo a hacer y poner más plantitas porque si se fijan pues yo no tengo muchas plantas, lo que son mis patos y la otra perrita que había tenido mi perrita. Me desbarataron todo, pero pues ahora que ya los patos ya no se vienen al patio de aquí de enfrente y que mi perrita ya creció y ya es entendida, ya no me desbarata mis plantas, quiero aprovechar para volver a poner plantas, florecitas, que no se vea tan triste el jardín, que se vea un poquito más alegre y más bonito, que se vea que es jardín y no parezca casa abandonada, como les dije al principio que empezamos a podar. Semillas que les enseñé que traje el otro día, las de brócoli, voy a plantar estas y voy a plantar de este tipo de chilitos también.
por aquí agarré de semillero un cartón de estos donde nos dan los huevos. Y en cada uno de los orificios se le pone un hoyito así. Y se le ponen de 2 semillitas de brócoli en cada uno de los hoyitos. Entonces le voy a hacer los hoyitos. Y dejen que abro las semillitas. ¡Oh, ya tiré! Son unas mini semillas. Voy a tratar de agarrar 2 y ponerlas en cada uno de los hoyitos. Por si no nace una, nace la otra. Ahí ya puse. Y ya nada más vamos a rociarle otra vez poquita tierra encima. Y con un atomizador les vamos a estar haciendo los riegos y que no les gusta el sol. Entonces yo ahorita les voy a enseñar dónde es que yo las voy a estar poniendo para que no les dé tanto sol. Dejen que siembro este lado y ahorita ya les enseño cuando siembre los chiles. Ahora ya voy a sembrar los chilitos habaneros. Miren las semillitas, vienen también en un paquetito así. Y voy a poner 3 hoyitos aquí en esta maceta para ver si nacen 3 plantitas. Voy a poner también de 2 a 3 semillitas en cada orificio. Y ya cuando nazcan las separo y las pongo directo en la tierra. Bien, voy a poner de 3. Y ya nada más le tapo poquito los huequitos y listo. Dejen que traigo otra macetita para dividir tierra para los otros chilitos. Y voy a sembrar también otra vez calabacita porque nada más tengo una mata y quiero tener más. Le quité poquita tierra y lo que voy a hacer es lo mismo. Hacer unos agujeritos. Y este voy a abrir el chilito. Con cuidado de no agarrarlo por dentro porque se me van a enchilar las manos. Y voy a dejar caer semillitas en los orificios. Y ya nada más las tapo. Listo. Y en este vasito voy a poner unas semillitas de calabaza. Voy a poner unas 2 a ver si nace otra mata. Y miren, ¿recuerdan que esta la tenía allá donde me pongo a veces a hacer de comer? Pues me la traje aquí a la huerta para poder poner mis semilleros. Miren, como les digo que no les gusta mucho el brócoli y el sol, aquí solo le entrará un poquito de resolana y tampoco se me encharcará cuando llueva porque esto de aquí de encima le estará tapando. Y aquí encima puse lo que son los chiles que sembré. Ya no voy a saber cuál es uno y cuál es otro, pero ya cuando empiecen a crecer pues ya los distinguiré. Porque pues nada más los sembré y no les puse nombre. Por aquí puse las calabacitas porque el vasito no tiene hoyo y no quiero que se encharquen. No quiero que les esté cayendo tanta agua. Y aquí los voy a estar poniendo. Ahorita lo que voy a hacer es que mi esposo también, como vieron, vino a podar la huerta, pero junto de los árboles no se acercó para no cortarlos. Entonces voy a estarles quitando el zacate con esta suelita alrededor de los árboles y voy a barrer el zacate que mi esposo cortó. Entonces vamos a ponernos a hacer.
haciendo con todos los demás árboles. Dejen que lo hago y ahorita les enseño cuando esté barriendo. Por aquí le estoy haciendo lentejitas. Acá estoy haciendo un arrocito blanco. Por aquí tengo marinando un filete de pescado con ajo y romero del de mi huerta. Nada más tengo uno porque mi esposo y a mi niño no les gusta. Entonces a ellos les voy a estar haciendo. Ya por aquí tengo lavando repollo. Y ya cocí jitomate y cebolla porque a ellos les voy a hacer unos taquitos dorados que llevan esa ensalada arriba con cueritos también. Ya luego que les monte los taquitos con la ensalada les estaré mostrando. Pero por ahorita les quise mostrar lo que estaba haciendo de comer. Como les digo, ya lo que termine de hacer toda la comida les enseño cómo es que quedó. Y así estuvieron quedando los taquitos dorados, son taquitos de aire, así los pido en la tostadería. Se les dice así porque en realidad por dentro no tienen nada, por eso es que llevan la ensalada de cueritos a encima. Bueno, cada quien los prepara a su gusto, nosotros por aquí así los consumimos con una ensalada de cueritos y repollo encima y les puse crema. Por aquí está ya mi filete de pescado, se estuvo pegando un poco, por eso se ve ahí medio desbaratadón, mis lentejas, el arrocito. Y también me estuve preparando un taquito que se me antojó y me puse ahí por ahí un taquito a un lado de mi pescado. Y bueno, chicas, después de mi mojada ya me metí a bañar y ahorita estoy haciendo unas hamburguesas porque nos llamaron y nos pidieron hamburguesas y es lo que estoy haciendo. Les cuento, hace ratito, no más bien como a las 4 de la tarde, 4 y media, estuve yendo a la casa de mi cuñada Gaby, ella es la esposa de uno de mis hermanos. Y le estuve haciendo un cambio de look, le corté el cabello, por aquí les voy a dejar un clip del corte de cabello que le hice. Y cuando llegamos, ya nos venimos, dijo mi esposo que creo eran las 6:30 cuando nos venimos. Y llegamos dándole de comer a los animales y estaba lloviendo, por eso es que me ven ahí por ahí mojándome. Ya mi esposo estaba aquí en la terracita de afuera, cuando yo entré de darle de comer a los animales. Y le dije, graba un poquito, me decía, si no está lloviendo tan recio, mejor mójate el día que de veras esté el agua más recio. Le dije, ya me mojé y quiero seguirme mojando otro rato. Y invité a la Nara a que jugara un rato conmigo, pero como vieron, bien coyona, salía y se metía y no quiso, se metió de nuevo debajo del tejabancito y ahí del porche y ya no quiso salir. Pero pues, yo me di mi buena mojada y ya después me metí a bañar porque andaba que olía chivo porque en el día había hecho ejercicio y ya ven que suda uno mucho y ya no aguantaba, ya me quería meter a bañar. Pero pues ahorita miren, estoy picando la lechuga para las hamburguesas y por acá tengo ya friendo las carnes y también me pidieron unos hot dogs. Y estas salchichas las tengo partidas a la mitad porque quieren que a unas hamburguesas les esté poniendo una salchicha también, aparte de la carne. Dejen que frío todo, pico la verdura y ahorita les muestro cuando esté montando las carnes cómo es que van a quedar. Y este fue el corte que le estuve realizando a mi cuñada. Les cuento, ella traía el cabello casi hasta la cintura y me pidió un cambio radical, la melena degrafilada, y así es como estuvo quedando. La verdad a mí me encantó cómo se le veía y a ella también quedó muy gustosa, también dijo que le gustó mucho. Pues fue un cambio extremo y nos encantó el resultado. Ustedes déjenme en los comentarios qué tal, qué les pareció.
la cocina que queda hecha un desastre cuando las hago porque sueltan mucha grasa. Y pues ya nada más aquí para despedirme, espero que hayan disfrutado este video y que me hayan acompañado hasta el final. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien, les mando muchos abrazos, besos, bendiciones y nos vemos en un próximo video.